Jalil se cayó del escenario en el ensayo, su pierna está en estado crítico. Jalil Ibrahim Jeyhan, quien llamó la atención con su actuación principal, se había reunido con la audiencia en la querida serie de Channel 7 Escrow. Jalil, quien protagonizó esta serie entre diciembre de 2019 y 2022, había establecido un trono en los corazones de la audiencia. Su coprotagonista en ese momento era Sla Turkoglu. Sin embargo, su relación con Sla, quien dejó la serie, había terminado. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Ahora Jalil participa en un nuevo proyecto, Dirty Basket. En esta serie, da vida al personaje de Murad, que encierra al público en la pantalla. La esposa de Murad, Aileen, es un hombre conocido como influencer y deciden divorciarse de ella porque ella lo engañó. Sin embargo, Murad luego comienza una nueva relación con Medina, la niñera de su bebé, y se sientan a la mesa de la boda. Sin embargo, con un evento inesperado, Medina abandona a Murad. Los desarrollos en la canasta sucia son esperados ansiosamente por la audiencia. Me pregunto qué pasará en la vida de Murad. La audiencia espera ansiosamente la respuesta a estas preguntas. La compleja relación y dinámica familiar que experimenta el personaje de Murad continúa atrayendo la atención de la audiencia. El proceso que comenzó con la traición de Aileen hace que Murad se embarque en un viaje emocional y psicológicamente desafiante. Su nueva relación con Medina está llena de sorpresas inesperadas. Sin embargo, el abandono de Murad por parte de Medina en la mesa nupcial sorprende al público, y abre la puerta a una nueva era. Los otros personajes de la serie también se ven afectados por estos eventos que está experimentando Murad, y se están moviendo hacia la toma de decisiones importantes en sus propias vidas. El apoyo y el asesoramiento de las personas que rodean a Murad juegan un papel vital para él. Pero cada uno tiene sus propios intereses y dificultades emocionales, lo que complica aún más la historia. Dirty Basket no es solo una historia de amor, sino que también revela la complejidad y variabilidad de las relaciones humanas. Al conectarse con estas experiencias experimentadas por los personajes, los espectadores también viajan a pensamientos sobre sus propias vidas. Por lo tanto, cada nuevo episodio de la serie se espera con gran entusiasmo, y el interés de la audiencia aumenta constantemente. Jalil Ibrahim Jeyhan, famoso cantante, compositor y también exitoso fotomodelo y una de las brillantes estrellas del mundo del cine y las series de televisión, llama la atención por su versatilidad en su carrera. Nacido en Estambul en 1986, el artista, que mide 1,80 metros y pesa 76 libras, deja su propia marca única frente al escenario y la cámara con su imagen en forma. Jalil Ibrahim Jeyhan, quien ha firmado exitosos trabajos en la industria de la música, también hace que su nombre se mencione con frecuencia en el mundo del cine y las series de televisión. La artista, que destaca tanto por su talento actoral como por sus notables rasgos físicos, es aclamada por su exitosa actuación en cada proyecto. Jeyhan, quien también tiene una exitosa carrera como fotomodelo, también es un nombre importante en el mundo de la moda con sus deslumbrantes poses. El artista, que ha recibido grandes elogios por sus actuaciones teatrales, también está ganando reconocimiento en el campo de la composición y composición de canciones. Jalil Ibrahim Jeyhan, quien obtuvo un título en la competencia Best of Model en la que participó en 2007, se hace un nombre con frecuencia por su diversidad y logros en su carrera. El artista, que continúa con estos logros no solo en el mundo de la música, sino también en los campos del cine, las series de televisión y el modelaje, tiene una amplia base de fanáticos. Jalil Ibrahim Jeyhan no se limita a sus logros en el mundo del arte, sino que también participa activamente en proyectos de responsabilidad social. Apoya diversas actividades para tender una mano de ayuda a diversos segmentos de la sociedad y sensibilizar, y lleva a cabo proyectos de responsabilidad social a través de fundaciones que llevan su propio nombre. Especialmente al apoyar a jóvenes y artistas talentosos, les ayuda a descubrir su potencial. Empujando los límites del arte y firmando proyectos innovadores en cada oportunidad,
Khalil Ibrahim Jayhan inspira a una amplia base de fanáticos con su estilo único. Los logros del artista en su carrera musical y cinematográfica lo han colocado entre los principales artistas de Turquía. Diciembre. Por otro lado, hay muchas especulaciones interesantes sobre los planes futuros de Khalil Ibrahim Jayhan. Las preguntas frecuentes sobre los nuevos proyectos y colaboraciones del artista entusiasman a sus fanáticos y esperan ansiosamente lo que hará en el futuro. Parece que Jayhan, quien siempre ha firmado obras originales e impresionantes, continuará teniendo una fuerte presencia e influencia en el mundo del arte en el próximo periodo. Producido por Net y DMC, un fascinante musical coproducido por Ülkemen Gürbüz deja su huella en las artes escénicas, fue un cuento de hadas. En esta magnífica producción, protagonizada por Andes Ubas, uno de los actores más queridos de Turquía, y Khalil Ibrahim Jayhan, el famoso cantante, la armonía de la música y la danza se unen para brindar al público una experiencia inolvidable diciembre. Esta gran producción, en la que participará Yonkal Lowray como artista invitada, se prepara para presentar un festín visual al público con un elenco de 25 bailarines. Este musical, que cobró vida bajo el nombre de Fue un cuento de hadas, no es solo una actuación musical, sino que también inspira al público con el fascinante ritmo del baile. Preparado por un experimentado equipo de producción con logros comprobados en el ámbito internacional, bajo el liderazgo de Bulut Reyhanoglu como consultor de proyectos, Bir Masaldi también llama la atención con su música original. Este musical, firmado por Dilero Ser y Metehan Dada, brinda una atmósfera llena de diversión al tiempo que brinda al público momentos emotivos. Las coreografías de los segmentos de espectáculos basados en la danza de Bir Masaldi, dirigidos por Ayti Sigal, han sido confiadas a Taner Gungor y Gerard Gunes. Gracias a esto, cada movimiento en el escenario fascinará al público, y el musical atraerá al público a un impresionante cuento de hadas. El musical It Was a Fairy Tale promete una fiesta visual inolvidable al mismo tiempo que presenta una combinación única de música y danza para los amantes del arte. La magnífica producción, combinada con las actuaciones de Andes Ubas y Khalil Ibrahim Jayhan, brinda al público la oportunidad de viajar a través de un verdadero cuento de hadas. Se ha hecho una afirmación alarmante sobre el famoso cantante, compositor y actor Khalil Ibrahim Jayhan. Supuestamente, se dice que Jayhan se cayó del escenario durante los ensayos de un musical en el que participaba, y se fracturó o lastimó una pierna como consecuencia de esta caída. Sin embargo, por el momento, ni Jayhan ni su manager han hecho una declaración oficial sobre este tema. Tales eventos a menudo conducen a la especulación en el mundo del arte y crean ansiedad entre los fanáticos. Diciembre, sin embargo, es importante abordar estas noticias con cautela hasta que se haga una declaración oficial para aclarar la verdadera situación. En un momento en que aumentan las preocupaciones sobre la salud de Khalil Ibrahim Jayhan, sus fanáticos y amantes transmiten sus más sinceros deseos por la salud y el bienestar del artista. Esperamos recibir más información sobre la condición médica del jugador en los próximos días. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.